Vale. Muy buenas invernales, amigos. Bienvenidos a un nuevo video en el evento de terror. Estamos acá jugando a Train, el tren. Básicamente es un juego de terror que estamos navegando por el tren y no sé qué cosa va a pasar en un tren. Así que vamos a ver. Vamos a entrar y vamos a ver qué está pasando en el tren, ¿vale? Y bueno, vale, nos despertamos en un tren, claro, durmiendo en un tren, ¿no? O sea, encima el tren es ruso, básicamente, va fantástico. Acá tenemos un pulpo. Espérate que voy a subir un poquito el volumen acá para que se escuche bien el sonido. Y bueno, acá tenemos, no podemos porque tenemos que ir por allá. Vale, muy bien. A ver, ¿qué es esto? Bueno, mucho gusto conocerte, Putin. Y bueno, puedo correr, así que lo puedo hablar. Sipo. ¿Qué carajo es? Vale. ¿Esa palanca para qué se usa? No. ¿Qué coño? Ah, ok. No me cierra, que es súper chulo. Ah, bueno. Acá tenemos un diario, bueno. No entiendo mucho tu idioma, señor ruso. La verdad no entiendo nada tuyo. ¿Qué crees que te diga? Está bloqueado por cadena. Lo puedo romper, pero debo encontrar algo. ¿Qué cosa tengo que buscar ahora? No me diga que tengo que buscar una hacha. Salieron unas cosas de instrumentos en acá. Lockpick. Vale. Solamente eso. Eso me puede servir, un lockpick. Contra la puerta esa de con cadena. Bien, ya, bien, perfecto. Nos sigamos. Vale, estamos en una ciudad. O estamos en las afueras de la ciudad, básicamente. Acá hay humo. Creo que... ¿Qué es esto? Una muñeca, una bella. Una pelota, ¿qué por qué? Creo que es una puta pelota que es acá. ¿A dónde fue la pelota? Ah. ¿Qué coño? What? ¿Qué es esto? Estoy en la memoria. Una memoria. Acá está la pelota. Pero no puedo entrar acá. ¿Qué es esto? El triciclo. Es un recuerdo de una niña. Vale. Ok. Creo que estamos experimentando el recuerdo de una niña, me parece.
Bueno, pues. Okay. Un bebé también. Hay muchas cosas tiradas. ¿Qué demonio? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Un fantasma? Me asustó la pendeja esa. Me asustó la pendeja. Ay, la de puta madre que te parió. O sea, ¿qué tengo que hacer básicamente? Por favor, señorita, no me asuste nuevamente, ¿ok? No me diga que tengo que cruzar haciéndome así. No, si soy pelotudo, realmente. Hubiera sabido que eso quería. Me hubiese pedido antes en vez de espantarme como una laberinta de esta época. Mira que le traje la pelota. ¿Estás contenta? Bueno, muchísimas gracias. Sí, era la pelota que quería. De haber sabido él. De haber sabido. No, esto está más hecho mierda que antes. Sí, verga. La puta madre. No tengo que moverme, tengo que apartarme del camino. No, que en serio, los fantasmas están insoportables últimamente. Ok. La puta madre. Corre, 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 corre. Uy, la puta madre, mi hermano. No, no puedo hacer nada, básicamente. Ya, ya, ahora sí. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Ok, ya no puede entrar. Bien, menos mal no puede entrar. Menos mal. Ajá, no puede entrar, ¿eh? No puede entrar, ¿no? Bueno, lástima. Una nota. Ah, con eso puedo pestañear, o sea. No sabía eso. ¿Qué es esto? Un libro de cuentos, o sea. Alguien tuvo suerte de... Ok.
pequeña llave. Y este libro creo que me puede servir más adelante. Sí, es otro recuerdo, es otro recuerdo. Es otro recuerdo. ¿Qué coño? Están peleando el padre, qué verga. Yo tengo que bajar, ¿no? Sí, literalmente tengo que bajar. Salvar. Ya, aquí tengo que salvar. Hola, señor. ¿Cómo está todo bien? Escúcheme, señor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ok. ¿Hola? Ok. Ok. Tengo que echar a la mierda. Esta pesadilla es fantasía, no los mires, ellos no existen. Vale, muy bien. Encima estoy atrapado. No puede ser, loco.
no puedo pasar esa maniquí encima. Ya fue. Voy a terminar esta acá porque sinceramente voy a seguir esto en un directo y no se puede así, así que bueno. Espero que les haya gustado, chicos. Like si te gustó el video, suscríbete para ver si te gusta mi contenido. Así que bueno, chicos, muchas gracias por escucharme y te quiero escuchar semana. Chao.